Saludos y bienvenidos a otro video de Investi. Joy Ortiz les habla y me pidieron que hiciera un update de Visa y Mastercard para el 2025 que estamos a punto de llegar. En resumen, son dos grandes empresas muy buenas cada una y son las líderes en la industria de servicios de crédito. Realmente cualquiera que escojas, no creo que tendrás un problema y si decides comprar ambas, vas a recibir dividendos en 8 de los 12 meses del año. Pero la pregunta es, ¿hay una mejor que la otra? Para esa respuesta tenemos que entrar en los fundamentos. Así que este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento y no debes. Si necesitas consejos financieros, favor de hablar con un asesor certificado. Muy bien. Vamos a comenzar diciendo que ambas empresas pertenecen al S&P 500 y Visa, aparte de eso, también pertenece al Dow Jones, lo que significa que ambas empresas son muy reconocidas y tienen el apoyo de las instituciones y todos los bolsillos grandes de Wall Street. Ambas empresas pagan dividendos de cada 3 meses, pero lo hacen en meses diferentes. Como mencioné al principio, si inviertes en ambas, vas a recibir dividendos en 8 de los 12 meses del año. Ahora bien, individualmente, Mastercard tiene mejores crecimientos de dividendos tanto a 5 como a 10 años. Y cuando nos movemos al crecimiento de beneficios por acción o EPS, Mastercard también se lleva ambas. Así que decimos que Mastercard está adelante. Mastercard cuesta el doble que Visa, a $489, a diferencia de $269 de Visa. Mastercard tiene un pago de dividendo levemente más grande que Visa, de $2.55, contra uno de Visa que es de $2.08, pero como es más cara, Visa tiene el mejor rendimiento de dividendo de 0.77% versus 0.52% de Mastercard. El payout ratio, o mejor dicho, el porcentaje de las ganancias que utilizan para cubrir sus dividendos, Mastercard utiliza solo el 19%, mientras que Visa utiliza el 22%. En realidad, ambos porcentajes están buenísimos, ya que utilizan muy poco de sus ganancias, lo cual significa que pueden seguir creciendo sus dividendos sin ningún problema. Pero si vamos individualmente, Mastercard es mejor ya que utiliza menos por ciento de sus ganancias para cubrir ese dividendo. Mirando todas las métricas de precio, como el PE, es alto en ambas, pero individualmente Visa es mejor ya que paga solo 29 veces la ganancia, mientras que Mastercard paga 37 veces la ganancia. El PEG, o crecimiento de beneficio por ganancias, es mejor para Mastercard ya que tiene un 1.95 versus los 2.33 de Visa. El precio sobre ventas es mejor para Visa con un 15 versus los 17 de Mastercard. El precio sobre valor o price to book value es mucho mejor para Visa con un 13 a diferencia del 61 de Mastercard. Y el precio sobre caja libre o free cash flow es mejor para Visa con 28 versus los 38 de Mastercard. Vamos a mirar los bolsillos y las deudas de cada uno. Visa tiene más dinero para cubrir sus deudas tanto a corto plazo, el cual es el Quick Ratio, al igual que a largo plazo, el cual es el Current Ratio, con 1.37 versus 1.14 de Mastercard. En cuanto a las deudas, Visa tiene mucho menos deuda con solo 0.52 versus 1.96 y 2.10 de Mastercard. El Debt to Equity es la deuda a corto plazo, el cual significa un año o menos, y Long Term Debt to Equity es la deuda a largo plazo, lo cual es todo lo que sea más de un año. Mastercard vuelve a la carga con las ventas en los últimos 5 años con un 11.54% versus 9.98% de Visa. Mirando los retornos sobre activos, ROA, equidad o capital, ROE, y retornos sobre inversión, ROI, Mastercard se los lleva a todos con 13, 189 y 55% respectivamente. Entonces, en los márgenes, el margen bruto, el gross margin,
margen operativo y margen de beneficios o ganancias, profit margin, Mastercard se lleva el margen bruto con 96%, pero Visa se lleva el operativo y el de las ganancias con 67% y 53% respectivamente. Al final del día, ambas empresas se llevan 11 métricas cada una, dejando el resultado finalmente empate, lo cual no es de mucha ayuda para tomar una decisión, pero existen otras dos cosas que podemos hacer. Primero, podemos comparar las gráficas de ambas empresas y ver cuál de ellas se ve más fuerte. La gráfica de Mastercard está retrocediendo en estos momentos luego de haber cotizado a precios máximos por el año e históricos, lo cual es muy bueno. Visa, por el otro lado, está retrocediendo también luego de haber intentado romper la resistencia para precios máximos por el año e históricos, pero no lo logró, lo que significa que Mastercard tiene una mejor gráfica, demostrando fuerza y momentum. Lo otro que podemos hacer es comparar ambos crecimientos de los dividendos y ver cuál de ellas nos estaría pagando más dividendos en el futuro, digamos unos 10 años. Esta parte se divide en dos. Primero, miramos si el dividendo de Mastercard se metería en problemas en 10 años y podemos ver que el crecimiento de las ganancias o EPS no va a estar en ningún problema por el dividendo. El EPS es la línea azul, mientras que los dividendos es la línea verde. De igual manera, podemos observar que Visa no tendría ningún problema tampoco con los dividendos en 10 años, mientras todo se mantenga creciendo de igual manera. La segunda parte es ver cuál es el rendimiento ahora y cuál sería en 10 años si el precio de la empresa no se movería. Esto se llama yield on cost o rendimiento por el costo. Si Mastercard cotizara a los mismos $489 que cotiza ahora en 10 años, pero sigue creciendo su dividendo, el rendimiento de ahora de 0.47 se convertiría en un rendimiento de 2.62%. Por otro lado, si Visa cotizara a los mismos $269 que cotiza hoy día, pero sigue su crecimiento, el rendimiento de hoy día de 0.69% se convertiría en un rendimiento de 3.55%. Así que la decisión va de esta manera. Si buscas ganancias de capital, te debes dejar llevar por la gráfica y Mastercard sería tu opción ya que demuestra fuerza y momentum. Pero si buscas ingresos pasivos por medio de dividendos, Visa te estará pagando un 3.55%, a diferencia de los 2.62% que te brindará Mastercard, así que Visa es tu mejor opción si lo que buscas es dividendos. Es todo por hoy, como decimos en Investi, invierte en ti. Hasta el domingo, linda semana.